This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te des la escuela. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Hoy comenzamos en Midtown Manhattan, en CUNY Graduate Center, donde vamos a conocer el más reciente trabajo del músico y compositor cubano Paquito de Rivera. Galardonado con 10 premios Grammys de la música, el famoso saxofonista nos desvela los detalles de su pieza Damas de Blanco, inspirada en sucesos recientes de su país natal. A continuación, acompañamos a Patricio Lersundi hasta los camerinos de Repertorio Español para encontrarnos con la actriz puertorriqueña Denise Quiñones. La bella intérprete, elegida Miss Universo en el año 2001, habla de su transición hacia el mundo del teatro y el cine, así como de los papeles femeninos que ha interpretado en los últimos años. Y finalizamos con el periodista y escritor neoyorquino John Ross. Con él hacemos un amplio recorrido por su vida y su más de medio siglo entregado al activismo y los medios independientes, desde el bohemio Greenwich Village de los años 60 hasta la invasión de Irak en el 2003, pasando por la América Latina de los 80 y la rebelión zapatista de los 90. Y ahora vamos con Paquito de Rivera. Las damas de blanco son unas señoras cubanas que todos los domingos ellas marchan pidiendo la libertad de sus seres queridos presos, de sus maridos, hermanos presos. Gente que está preso por hablar. Entonces están cumpliendo condenas entre los 10 y los 30 años de prisión. Mi nombre es Paquito de Rivera, soy un saxofonista, compositor, clarinetista y escritor nacido en Cuba. Vivo en la jungla durante los últimos 30 años en Nueva York. Ladies in White, que es dedicado a las damas de blanco, surgió de una llamada que me hizo Anthony Pisa de CUNY, del Graduate Center, la Fundación de Música Ibérica. Querían que yo hiciera un concierto, un conversatorio y también comisionarme esta pieza. Y en esos días habían llegado algunas noticias sobre los maltratos a las damas de blanco y la valentía de esas mujeres. Decidí dedicarles a ellas esta pieza que le llamé así, Damas de Blanco, con ese formato que me gusta tanto para violonchelo, clarinete y piano. Hace como 10 o 12 años, yo estaba durmiendo una siesta en la terraza y me despertó el sonido de algo, una melodía lindísima y muy rítmica. Es la cacatúa que canta así. Y él me contó. Y esa melodía se quedó conmigo y yo dije, mi próxima pieza la voy a escribir. Nunca la pude meter en ninguna pieza. Y no hace más que colgar el teléfono a Anthony Pisa y yo vengo con la idea de la cacatúa, boom, y en esa computadora que está ahí, me senté y escribí el centro de la pieza. Ese canto estaba esperando ahí para ponerlo en el sitio ideal, y era la pieza de Damas de Blanco. A mí no me gustan los pájaros encerrados, porque el pájaro es el símbolo de la libertad. Y bueno, la libertad de los hombres esos que están en la cárcel, ¿no? No es que yo me meta en política. Los derechos humanos no son política.
La música es un arma tremenda, ¿no? De atracción hacia un problema. A mí me fascina el sonido de violonchelo. Es el instrumento de cuerda que más me gusta desde niño. El violonchelo es un instrumento sumamente expresivo. Y fue muy bonito que pudimos contar con Deina León, que es un músico tan, tan carismático. Porque es difícil encontrar gente que toque instrumentos de cuerda y que improvisen. Deina León es un gran improvisador también y toca muy linda su parte, la verdad. Yo tengo un problema con la escritura y es que como tengo las raíces en el jazz, la síncopa y las cosas improvisadas y las cosas con swing, me cuesta mucho trabajo no usarlas. Entonces me cuesta trabajo encontrar gente que lo entienda. Mi padre fue un saxofonista clásico. Él nunca tuvo la habilidad para improvisar, pero le fascinaba Stan Getz y Lester Young. Era loco Lester Young. Y entonces me introdujo al mundo del jazz. Yo creo que es que él quería que yo hiciera lo que él nunca pudo hacer. Entonces me llevó amigos de él que me enseñaron cómo era la cosa y me ponían los discos y cosas así. Y así aprendí la música de los dos lados. Ellington dijo que hay solamente dos tipos de música, la buena y la otra cosa esa. The other stuff, dice, good and the other stuff. Porque se supone que música es música, uno debe, mientras uno más sepa, uno mejor músico va a ser. Dicen que se puede sacar a un cubano de Cuba, pero no puede sacar a Cuba del corazón de un cubano. Y La Habana, que yo guardo en mi memoria, la de mi niñez y... antes de que ellos destruyeran esa ciudad tan linda. Es La Habana de Cabrera Infante, La Habana para un infante difunto, aquella Habana de los Tres Tristes Tigres. En mi mente de niño tuve el deseo de algún día ir a Nueva York a tocar jazz, a tocar música, ¿no? Y ser un músico ahí. Y bueno, ese sueño se realizó de una forma un poco triste, porque cuando uno tiene que huir de su propio país es triste. En el Parque Central de La Habana hay un lugar conocido como la Esquina Caliente, donde muchos cubanos se dan cita a diario. Debaten sobre cualquier cosa, pero sobre todo, lo hacen sobre su deporte nacional, el béisbol. Orlando Hernández, Iván Hernández, Junior Escobar, Kendrick Morales, Alexei Ramírez. No, el mejor cubano tiene buena calidad, pero ¿qué pasa? Que
ha sufrido mucho de sectores que quieren ir a jugar a otro béisbol. Pero aquí hay buenos peloteros con buena calidad. Vale, estamos aquí en la esquina caliente de Cuba. Mandamos un saludo a la gente allá de Nueva York. Bueno, chao. Denis Quiñones, Miss Universo del año 2001 y ahora actriz de teatro, cine y televisión, conversa cándidamente con nosotros sobre su pasión por la actuación y de los diversos papeles que ha interpretado tanto en español como en inglés. Denis, bienvenida a Nueva York. Muchas gracias. En el año 2001 te convertiste en la cuarta puertorriqueña en ser elegida Miss Universo. ¿Qué pensaste en ese momento? Porque no es un evento que ocurre todos los días, ¿no? No, fue un momento, fue la culminación de un año muy intenso, pero que me lo disfruté muchísimo. Y lo más bonito, lo más fuerte para mí fue que se presenció, que ocurrió en mi tierra, que el concurso fue en Puerto Rico y ganó una puertorriqueña. Y no solamente para ti, sino para todos los puertorriqueños que estaban ahí y desde Nueva York los que estábamos mirando el concurso. Sí, no, fue algo muy, muy emocionante, de verdad. Al mismo tiempo, sabes que los reinados siempre tienen críticos y detractores. Yo siempre veía los concursos y los veo como algo que marca un mundo de modelaje que de por sí es un mundo, para mí es un mundo superficial. Y no hay nada malo en eso, pero es importante verlo de esa manera y verlo por lo que es. Después que tú tengas ese marco claro, que no se te vaya ningún, que siempre mantengas los pies en la tierra y tengas una perspectiva bastante sana y real de las cosas, pues yo creo que siempre te mantienes por buen camino. Yo no sé si es superficial, pero en todo caso, sé que estudiaste periodismo en la Universidad de Puerto Rico, pero parece que prefieres hacer noticias más que cubrirla, ¿no? Sí, ya hacer noticias parece que es ya un efecto que viene acompañado, ¿no?, de esta carrera. Pero sí, mi pasión desde pequeña fue estar envuelta en este mundo de las artes, del espectáculo, de la tarima. O sea, empecé con el baile, luego el canto y luego ahora la actuación. Bueno, eso te abrió las puertas para estudiar teatro. Y de hecho comenzaste profesionalmente con obras como Ana en el Trópico de Nilo Cruz y también Doña Rosita la Soltera de Federico García Lorca. Sí, no, ha sido un recorrido extenso y bastante, bastante variado, de mujer a mujer, de los personajes que me ha tocado hacer. Al mismo tiempo tuviste experiencia en televisión y en el cine. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en estos medios. Pues sí, he hecho un poquito de cosas en televisión y en cine. Uh-huh. La base mía, la experiencia mayor la tengo en el teatro, pero sí he podido hacer diferentes programas de televisión, más bien en televisión americana, he hecho comedia, drama, fui superhéroe una vez en un programa que se llama Smallville, que fue muy divertido hacer eso, por cierto. Y en el cine estoy ahora comenzando también a experimentar lo que es ese medio y a sentirme un poquito más en confianza con ese medio. Y ya he hecho dos películas. La primera fue La Soga, que es una película entre Nueva York y República Dominicana. Y la otra que hice fue Elite, una película puertorriqueña que acabo de filmar ahora en diciembre y enero en Puerto Rico. Se ha hablado tantas veces de que la belleza podría ser un obstáculo en el sentido que se puede caer en estereotipos.
¿Crees tú que es verdad eso? ¿Ves algunos elementos en pro o en contra? Yo creo que la belleza y todas las cosas pueden llegar a ser un obstáculo si tú lo permites que sean. En cuanto a la belleza, creo que el peligro está en recostarse de ella o darle una importancia que no la tiene y no desarrollar otras áreas que tienen, para mí, más validez, más sustancia. Yo creo que cuando cultivas las pasiones y cultivas la seguridad en ti mismo, ahí es que, para mí, esa es la belleza y ahí que radica la belleza. Y eso para mí no es un obstáculo para nada. ¿Cómo es para una latina tratar de conseguir papeles que no vayan más allá de lo típicamente hispano? Es un desafío y yo creo que es algo que siempre va a seguir en desarrollo. Pero yo el obstáculo yo no veo que sea nuestra hispanidad o que sean personajes hispanos, porque eso es lo que somos. Al contrario, que se resalte eso y que eso no sea ya un issue. Que el issue no sea que si soy hispana o si estoy interpretando un papel hispano o no, sino la historia y el mensaje que se está interpretando, la verdad que se interpreta, que eso es universal y no tiene color, ni raza, ni nada. Espero que en algún momento vuelvas al mundo del periodismo. Creo que tienes mucho que ofrecer en ese campo también, ¿no? No sé. Podría ser una posibilidad, ¿no? Denise, realmente ha sido un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Aquí, Patricio Lersundi. Nos vemos en Nueva York. Me sometes a la burla y a veces al deseo. No te encuentro entre montañas de hojalata y mi seco. Si te veo te me escapas y me dejas con tu aliento. Solamente necesito que me abraces con esmero, que me hables al oído y que me cuentes tus lamentos. Mire, voy a leer un poema sobre el primer anarquista paracaidista, pues que cayó en la Revolución Mexicana en mayo de 1910. The life of Praxidis Hey Guerrero. A fitful breeze blows through palaces and dungeons, stables and cantinas, factories and barracks, the academies of assassination, the breath of the revolution, the death of Praxidis Hey Guerrero. A sudden shot in the red dawn, he does not see. The bala ciega, la yegua rears and bolts, he tumbles from the saddle, the weeping of the abuelitas.
Pues John Ross es un viejito reportero, trabajador de medios independientes, ya con 70 años de vida de hacerlo, ¿no? Crecí en partidos y a la izquierda. A los pocos años de 18 años me fui a México como parte de la generación del beat, ¿no? Fui poeta, todavía soy poeta. La poesía es parte de reportar también, es un modo de hacer revelar las verdades, ¿no? Crecí en el Greenwich Village, que es la sección más bohemio de la ciudad de Nueva York, de Manhattan, pero crecí en una familia que lo llame interracial. Mi padrastro fue un afroamericano pintor de abstracto de expresionismo, y crecí en todo este fermento de la música. Ahí está Charlie Parker tocando pues a la esquina en el Open Door, y ahí está toda la pintura que hemos visto pues en el loft. Estuvimos en el primer loft en la calle de West Broadway, que es ya pues el centro de Soho. Aquel año ni hemos tenido permiso de vivir allá, ¿no? Y con todo eso, y sobre todo pues con un ambiente político también, porque mis padres fueron miembros del partido. Yo fui a escuelas de los comunistas, pues, te pueden decir otras cosas, pero fueron escuelas comunistas, el Little Red Schoolhouse en Greenwich Village. En aquella época fuimos rebeldes. Mi primera esposa fue amante del mejor amigo de Kerouac, Henry Crewe, que se llama René Bon Thompson, en el camino. Y Kerouac siempre no me gustaba porque pensaba que yo robé pues la mujer. Y nos fuimos a México a 18 años, como a ver, en el camino, ¿no? Me presentó mi mamá el libro de Kerouac, On the Road, y nos fuimos en el camino. Cuando volví de México en 1964, el FBI me agarró desde muchas manifestaciones por derechos civiles, lo arrastraron, me llevaron y me mandó a la cárcel en Los Ángeles, en Terminal Island, una penitenciaría pues federal, por negar de ir, de registrarme o de romper mi cartilla y ir a Vietnam. Ya Vietnam todavía no ha empezado. Yo llegué a la cárcel 3 días antes que empezó la guerra en Vietnam. Por eso soy el primero para ser encarcelado por la guerra en Vietnam. Medianos de los 80s volví a América Latina trabajando en el Cono Sur, en los días más oscuros de dictadura de Pinochet en Chile. Y así, haciendo este trabajo, que pasó es el día 19 de septiembre de 1985. Había pues un gran sismo en la Ciudad de México, hasta 30,000 murieron. Y llegué a México el día 26 de septiembre, una semana después del sismo. Y este movimiento de la gente que fue echado de sus casas por el gran terremoto, poco a poco se convirtió en ser un movimiento político. Es fue el renacimiento de la sociedad civil en México, ¿no? Al fin que llegó en 93, 94, el movimiento zapatista, y entonces nos quedamos ahí, ¿no? Y así es parte de mi vida. Escribí 4 libros sobre ellos. Rebellion from the Roots fue el primero, fue escrito en 94, el primer año de la rebelión, que daba mucha información de por qué, de el contexto,
y también una crónica de los primeros 10 meses de la rebelión. Salió en 94, el mismo año, ¿no? Y mi mensaje en los últimos años siempre es haciendo el zapatismo donde vivimos, ¿no? Y que no debemos ir a Chiapas llevando trapos viejos, ¿no? Y así por ahí, ¿no? Debemos hacerlo aquí en la misión y cualquier parte de la bestia en que vivimos, ¿no? En 2003 se parece que la guerra está por venir, ¿no? Una intervención muy brutal de los Estados Unidos, de George Bush, ¿no? Y entonces unos compañeros en Europa hice el propósito de formamos una brigada que ir a Irak de tratar de parar la guerra, ¿no? Y nos quedamos en Bagdad para poner nuestros cuerpos entre los bombos de Bush y el pueblo iraquí, ¿no? Y nos dejamos, como digo, muchos escudos allá. No se han bombardeado ni uno de los edificios donde fuimos, ¿no? Un centro de comunicación sí. Y escapamos todo con vida. Desafortunadamente, muchos iraquíes no. Murieron, pues, ya hasta fecha. Casi 1 millón de personas y son 5 millones desalojados de su propia tierra, ¿no? El monstruo de libros, mire que tanto, 500 páginas y más. El año pasado, así ya más como 14 meses, llegó pues la noticia que tengo pues este cáncer del hígado, ¿no? Y aquí en este mero departamento me quedó casi muriéndome, ¿no? No sabía que iban a sobrevivir o no, ¿no? Afortunadamente que llegó un modo de tratarme y que estoy en remisión. Estoy en remisión, estoy en una misión de abrir los ojos de los muertos de cerebro, ¿no? Eso es mi trabajo. Pero estoy viviendo en tiempo prestado, ¿no? Y me da mucho ánimo de vivir siempre es los últimos días de mi vida, ¿no? Pero para trabajar de pleno, de lleno, y sigue en el trabajo en el sendero que yo empecé, dando voz a los que no tienen voz, ¿no? A grinning calaca dancing with fierce abandon en la noche de los muertos. ¡Que muere el mal gobierno! ¡Que viva Praxidisei Guerrero! ¡Que viva la Revolución Mexicana! ¡Que viva!